Queremos comenzar agradeciendo a la Fraternidad Misioneros de la Cruz, acá en el sitio de la Florida, en Manizales, por permitirnos esta semana grabar estos comentarios del Evangelio desde su bello sitio, un lugar hermoso, un lugar floreciente, no solo en su naturaleza, sino para el espíritu. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, de los versículos 1 a 8. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: «Qué manera de burlarse de Dios». Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? Que es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a casa». El paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero resaltar hoy dos aspectos. El primero de ellos es el paralítico enfermo, pero que el Señor le pone atención más que al cuerpo, a su corazón, a su espíritu. Por eso lo primero que hace, te diste cuenta, no es decirle: «Vamos, levántate y camina», sino que lo primero es decirle que sean perdonados tus pecados. Porque es que, ¿de qué nos vale estar en perfecta salud? ¿De qué nos vale estar realmente, pues, pujantes de fuerza? Pero si nuestro corazón no es sano, si nuestro corazón es malévolo, si nuestro corazón está en pecado, si nuestro corazón odia, de poco valdría esa salud. Al menos es como un pequeño remanso para que Dios vaya actuando. Por eso el Señor lo primero es sanarle su corazón. Después se le dice: «Levántate y anda». Y el segundo aspecto es que hoy celebra la Iglesia una memoria que ha impactado mucho la historia. Se trata precisamente del martirio de Santa María Goretti, una pequeña de 14 años que muere en una vereda italiana, víctima de un muchacho que la acosa, que la sigue, y al tenerla sola en su casa y al ella negarse a todo aquello que él enloquecido quería, la mata. Y por eso la Iglesia la considera mártir de la pureza, de la castidad, una mujercita de 14 años. Digo mujercita por lo tierna, pero gigante en la fe. Y es para nosotros un ejemplo de que sí vale la pena mantener el corazón limpio, aunque el cuerpo haya fenecido o esté enfermo. Que el Señor nos lleve siempre a la comprensión de sus grandes misterios de amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.